Invito a todos a participar para dar gracias a Dios por los 15 años de Ariadna. Bienvenidos todos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Supliquemos humildemente a Dios que perdone nuestros pecados. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas, te damos gracias por los 15 años de Ariadna, por tu bondad, y te pedimos que, liberados, podamos servirte siempre con alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se pegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaron de Jesús, pero Él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Sobre todo cuando uno está joven, se deja pantallar por muchas cosas. Y hay cosas bien bonitas, como que brillan. Así como me imagino, como carreteras, caminos. Pero solo hay uno que lleva a Dios, y a veces no es tan agradable. Y no es porque nos invite a ser tristes. Dios quiere que nuestra alegría sea plena, que sea abundante. Y quien se acerca a Él, pues es feliz porque ama. Y el que ama, pues es como el santo. Y el que ama y es santo es el que abre sus ojos y es agradecido, porque descubre, al ser humilde, como dice el Evangelio que San Pablo era, a ser humilde, agradece todo a Dios. Él está agradeciendo a los filipenses, a los macedonios, que le habían ayudado, que nadie se había acordado de él, y que le habían ayudado económicamente. Le dice: gracias. Dice: pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros nos hagamos ricos en las cosas de Dios, porque Jesús, siendo rico, siendo Dios, se abajó, se hizo hombre, se hizo humilde, para nosotros compartirnos de su riqueza. Cuando uno está más joven, pues se deja pantallar, ¿no? Pues por ejemplo, las fiestas están bien suaves, ¿no? Yo no quisiera casi todos los días fiesta, pero sería muy triste. Imagínense que todos los días hubiera fiesta. Y
Por ejemplo, muchos se dejan confundir la drogadicción, el alcohol, por poquito placer que les causa la droga, que se salen fuera de sí, que experimentan explosiones en su mente o en su cuerpo, pero después quedan tristes. Igual los que se dejan esclavizar por el alcohol, hacen destrozos, hacen sufrir a sus familias, a sus hijos, y se van destruyendo a sí mismos. Y son caminos que aparentemente pues parecen muy, muy buenos, muy agradables, y porque son muy apreciables para los hombres, dice el Evangelio. Cristo nos muestra algo más hermoso, más grande, pero a veces no es tan apreciable, porque en el camino que Cristo nos muestra, pues nos pide palabras que no nos gustan, por ejemplo, sacrificio, renuncia, servicio, entrega. Cuando alguien acepta esas palabras, aprende a amar más. Por ejemplo, cuando unas personas están casadas, significa que van a entregar su vida. Y esa generosidad, cuando dos colaboran, pues eso es hermoso. Es una familia vive unida en paz y con amor. Y eso es muy grande. Cuando alguien es niño o niña, quiere ser el principito, la reinecita, que todos se lo concedan. Pues eso es así, somos los niños. Y los papás procuran eso en los hijos. Pero cuando uno crece, ya cuando tiene 15 años, dice, ah, caray, pues yo no nomás tengo derecho a ser feliz, también mis hermanos, mis papás o los otros compañeros, porque si tú te presentas como el principito, la reinecita, ante los demás te mandan a volar, porque ni se van a dejar, no pueden ponerse ellos al servicio de ti. Entonces, cuando uno aprende a entregarse, a servir, a trabajar por los demás, entonces uno madura, va creciendo también en su mente y en su corazón. Y además de eso, cuando uno hace eso, que deja las cosas del niño y empieza a ser generoso, se parece a nuestro Señor, que siendo rico, se hizo pobre y dio su vida en servicio para salvación de nosotros. Entonces, el verdadero sentido cristiano consiste en, pues, de entregar la vida, acabarte, irte poco a poco haciéndote viejito y morir, pues sirviendo a los demás a Dios. Y lo único que va a valer ante Dios, con lo que vas a ir revestido, es con las obras de misericordia, de caridad que hayas cumplido. Entonces, el camino que nos lleva a la salvación, el que es apreciable para Dios, es el que Cristo nos mostró. O sea, hoy al venir aquí al templo, tú, Ariana, pues vienes, tu familia te prepara tu misa, tu fiesta, porque te quieren mucho. Y entonces tú también le dices a Dios gracias, porque en 15 años pues me has dado estudios, familia, belleza, juventud, salud, pues todas las cosas que tú debes de saber. Y debes presentárselas a Dios diciéndole con humildad, gracias. Pero no más gracias y vamos a la fiesta, sino también decirle, Señor, pues muéstrame el camino y dime, estos dones que me diste, ¿cómo puedo servirte en mi familia, con mis amigos, con los demás? Si tú haces eso, es el camino que te va a llevar a Dios. Eso es la santidad. Entregarte, servir, trabajar, hacer algo por los demás, dejando de ser egoísta o la reinecita acá. Bueno, pues ahorita sí que te chiquen y déjate querer, ¿verdad? Y que te canten, te aplauden. Es tu día. Pero sabiendo, ¿verdad?, que es porque es tu cumpleaños. Pero esto sería imposible que siempre lo estuvieran haciendo todos, ¿verdad? Que esto estuvieran adulando. No. A ti te toca hacerlo también por los demás, porque así como te sientes muy feliz porque te hacen todo esto, pues otros también se sienten feliz. O alguien que está sufriendo, si tú le consuelas, tú te vas a sentir tu corazón más bello y más grande, y te vas a ir más contenta, porque eso fue lo que hizo Cristo. Y cada que tú lo hagas, esto te va a engrandecer. Por eso dice la palabra de Dios, miren, no se puede servir a dos amos, no se puede seguir dos caminos. Todos los días Dios pone entre nosotros el bien o el mal. ¿Cuál va a ganar? Pues el que tú alimentes cada día. Sí, después, si tú haces el bien, te espera la bendición. Si tú haces el mal y lo haces constantemente, te espera la destrucción. Hoy, pues, tus amigos, son sus papás, pues vienen a pedirle a Dios para que tú escojas el camino del bien, para que seas feliz no más este día de la fiesta, sino que Él te bendiga y te vaya bien siempre. Pero el que te va a ayudar a que hagas las cosas bien es Dios. Si tú te pones en sus manos, Él nunca te va a soltar. Pero si tú te avientas, te haces chipote, o te avientas al fuego, te quemas. Cuando tú empiezas a distinguir, ahora que ya tienes capacidad,
y empiezas tú a colaborar y todavía no tienes capacidad plena, por eso tus papás te van a decir, no, esto no, o esto sí, hija, y te acompañan, porque tú apenas estás despertando o floreciendo, todavía te falta. Entonces, en ese caminar, tú ya puedes ir colaborando. Entonces, pídele a Dios, y te pedimos a Dios por ti, para que Él te ayude a ser feliz en esas decisiones, en el servicio, en el trabajo, sobre todo en el camino, que es la imitación de Cristo. Amar, perdonar, servir y trabajar. Que Dios pues te proteja, te bendiga y te ayude a discernir, a escoger el camino que te lleva a la salvación, que es Cristo. De pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense como hermanos un signo de la paz, la paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. ¿Qué podré yo temer si tú moras en mí? ¿Qué podré yo tener si tú estás todo en mí? Ha venido el Señor a traernos la paz. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te digna liberar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Pues muchas felicidades, Ariadna. Un aplauso para ella. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias.
Aguanten, falta la otra.